Muy buenas noches, gente, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Luisín Jiménez Podcast. Hoy llegué tempranito porque no me puedo perder esta dosis de sabiduría que cada semana nos da Luisín y Raimundo. Mira, si estás en Nueva York, en este video tienes la oportunidad de participar para ganarte 2 boletas para ir a ver Aventura. Aventura el 22, gracias a mis amigos de Credit Max, así que aprovecha. Suscríbete, sigue las indicaciones que te da ese link. Y si estás en República Dominicana, entonces te puedes ganar 2 boletas para ver la premiere de Fall Guy gracias a Caribbean Cinema. Así que ahí hay 2 links. Si estás en República Dominicana, hay uno. Y si estás en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, también hay otro. Déjame darle la bienvenida a la fuente de la sabiduría popular, Luis Romeo Jiménez Caminero. Buenas noches, Luis. Maravilla, por Dios, dándole gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar aquí en el podcast del Mañanero. Ya lo sabes, Raimundo, dime, hermano. Hermano Luis, como siempre, agradecido de estar a tu lado tanto tiempo, y de nuestro hermano y nuestro hijo, discípulo aventajado. Verdugo. El Bolívar Valera. Diputado rico. Diputado y próximo diputado. Amén. Que lo sepa. Fajao, en la 2 de Santo Domingo Este. Dame los barrios que comprende la 2. Los Minas. Los Minas, que es uno de los más grandes, Los Tres Brazos, Lucerna, Vitermosa, Amapola. Ahí también está, déjame ver, Don Oscar. La gente de Don Oscar es muy importante. El Cachón de la Rubia, donde yo soy, Prado del Cachón, claro que sí. Todos esos barrios por ahí. Los Minas, Los Minas Sur, Vietnam. Usted se para a votar y está votando por un hombre de trabajo. Un hombre se levanta a las 4 de la mañana para aprender su programa. Todo lo que tiene ganado se lo ha ganado trabajando, y no es de que yo qué, que espérate, que una cuenta, no es fajado. Hoy así Virgilio Félix me enseñó una encuesta donde nosotros entre los 4 candidatos acumulamos el 70 y piquito %. Wow. Lo que garantiza que tenemos 3. Pudiéramos pensar, Boli, Luisín, de que lo que pasó en las municipales se va a replicar en estas elecciones de ahora. Con más fuerza. ¿Verdad que sí? Sí, claro, porque el presidente está en la boleta, hermano, y usted cree que es jugando esto. No, y además yo entiendo que el Boli, la gente lo sabe, se quedó en su zona. Nació, hizo vida allí. Y ahí está haciendo vida política y vida del espectáculo. Y siempre te quedaste en tu zona, tu madre, además, tu familia. Además, el proceso de adesentamiento del Congreso ha comenzado. Muchos muchachos decentes. Entonces, tú tienes la oportunidad en esa circunscripción de votar por un hombre de trabajo. Que tú no tienes cuestionamiento. Un hombre de trabajo, hermano, cuando se levante madrugada, mira la hora que... ¿A qué hora tú te levantaste hoy? A las 4:30. Y son las 9 de la noche y está trabajando todavía. Y entonces, eso es lo que no va a dejar de verme. O sea, lo que pasa con los políticos es que se desaparecen. A mí no hay forma de dejarme de ver. Primero, porque no voy a dejar de estar aquí. Exacto. Y segundo, no dejo de estar en mi comunidad. Y ahora que tú lo dices, atención, usted va a votar. Usted quiere votar por una persona, como bien ya Luisín dice, y todos sabemos las condiciones que tiene, pero... No se esconde, porque tiene que estar aquí de 7 a 9. En el podcast que está aquí, usted tiene acceso a él escribiendo por ahí. Claro. Si no aparezco, tú me pones ahí. Claro. O escribe por ahí, o escribe a través de Mañanero o las redes sociales, que tú te mantienes activo. Los hombres de trabajo se premian. Amén. ¿Con qué? Con el voto. Ya usted sabe. Mira, yo quiero que me pongan un video de Yulay. ¿Qué pasó? Vamos a oír esta estrella de la comunicación que tuvo. Oigan lo que pasó con ella. Un hombre la llamó y le dijo, yo te voy a dar $800 por unos panties tuyos usados. ¿Cómo? Que me lo mande. Que tú me lo mandes unos panties usados. Y te voy a dar $800. Ella lo pedí. Dice ella que el tipo le escribía siempre, Yulay. Y entonces finalmente le dijo, ¿qué tú quieres? El tigre le dijo, yo lo que quiero son unos panties tuyos. Para que tú veas. Usados. Ay, Dios. Te voy a dar $800. Ella pensó que era relajando. Pero cuando vio que cayeron los $800 en la cuenta que ella le dio... Le mandó 3. No, oye lo que pasó. Oye lo que pasó. ¿Qué pasó? Que ella no lo dice eso. Yo averigüé. ¡Ay! El tigre manda los panties, manda el dinero, le deposita el dinero. Y ella manda los panties y no encuentra con quién. No quiere llevárselo porque tienen miedo, tú sabes, de mandarse a un hombre así. Ella lo manda con un delivery, los panties. ¿Tú no sabes lo que hizo el delivery? ¿Qué hizo el delivery? O compró unos panties. Se lo llevó. Y los panties usados tuyos los tiene un delivery. El delivery se liquidó. Claro, y hermano, se quedó con los originales. Claro. ¿Tú sabes quién es el responsable de todo eso? Raimundo Ortiz. ¿Por qué? Yo fui que llevé a Yulay a la radio con Raimundo y su team. No me digas. La llevé donde Bebeto y luego se fue ahí donde está ella ahora. Yo soy el que la descubro. Pero ella no te menciona. Sí, ella me menciona. ¿A dónde te mencionaba? No, yo no lo he oído nunca. Saca un corte. Búscalo. Búscame. ¿Dónde? Yulay, ingrata. No, no, es bueno. Pero yo sí te menciono. Es que tú no puedes mencionarme. Yo soy tu papá. Ok. Pero oye, ¿por qué yo le cogí afecto y me la llevé por el programa? Raimundo, a ti te han salido caras como de 3 meses para acá. ¿Cuántas pantillas Yulay tú tienes? No. Cuidado. No. Tiene que dar $800. Y ese va ni lejos va a dar. 2 mangos le puede dar. Yo soy a la gente que promociono eso. Yo le quito 200 por cada envío. Oye esto. Oye, ¿dónde me causó a mí Yulay el por qué yo le cogí afecto y la puse con nosotros en el programa y en la televisión? Porque ella me dijo, dentro de las cosas que me contó, que ella fue reina en su pueblo, en San Juan de la Maguana. Sí. Ella es de un lugar que se llama el Corral de los Indios. El Corral de los Indios. Ah, claro. Y ella salió electa reina. Que hay una piedra ahí y te dicen que era de los taínos. Te hacen una historia. Cada guía que te lleva te hace una historia diferente. O sea, mira, aquí mataron tal gente. Yo le decía a ella, no menciones eso, que es lo que hay 8 callados en un pelado que no hay nada. Sí. Te me dice ella, mira Raimundo, yo salí electa. Ah, tú eres el autor de ella. Sí. Yo fui electa como reina del Corral de los Indios. Y el día del desfile, adivíname en qué me pasearon. ¿En qué la pasearon? En el camión de la basura. ¿Por qué? Porque no había manada, pero dice ella, pero lo lavaron. Pero ella comenzó muy bien, ¿eh? Sí. La pasearon el día que soy reina en el camión de la basura. Dije, pero ¿cómo? Dice, no, yo me enteré que los panties los tiene el delivery. Un tigre, el delivery. Él lo va a subatar, porque oye bien, él los panties no se han lavado. Lógico. No se han lavado. Pero tú sabes que hay... Que yo averigüé, pero ven acá. Tú tienes mucho dato, cuidado, tú tienes unos panties. No, digo de ella. No le hago una oferta por unos panties. ¿Cuánto tú le das? Vamos a ver los tigres que ofrecen. Por los panties de Yulay. Vamos a ver qué dicen los tigres, cuánto ofrecen, Luisito. No, yo o por los panties de otra figura. No, yo le puedo dar $300 para yo quitárselo los panties. ¿Y lavarlos? No. Quitárselo y dar. Sentí el placer de bajarlo. Más nada. No, ella con su falda. Está desacatado, Luisito. Tengo problemas. Rabiete, hombre. Oye, pues este hombre está... hay que saber la edad de un hombre, que es lo único que quiere quitárselo. No, es quitárselo nada más. No, pero espérate. No ella desnuda. No, ella con su falda. Okay. Y entonces... Tipo bajos instintos, así. Sí, así fue. Luisito, tú sabes que yo como bandilejo no regalo panty. Pero que yo no quiero intermediario. Porque en esos $800... Se los roban. No, que hay un intermediario. Que soy yo. Ahí hay un vendedor. Sí. Ahí hay un vendedor de panty. Yo, como yo sé que ya no le llegan más de 300, yo doy 300, pero es por el sentir. Sí, es por la experiencia. Es por la experiencia. ¿Qué? Además, es público. El público lo va a ver. Lo va a ver hasta. No, porque es en público que lo vamos a hacer. Luis, ¿qué te pasa que tú no quitas unos panties ajenos? Oye, porque. Tú sabes que lo que pasa es que llegan sin panties ahora. Tú sabes por qué yo como bandilejo nunca. Es que llegan sin panties. Oye, esto, tú sabes por qué yo como bandilejo nunca le he regalado unos panties a una mujer. ¿Por qué? Porque di que lo que se da no se quita. ¡Ey! Luisín, pero tú sabías que las redes sociales y los OnlyFans han desarrollado una venta de fetiches. O sea, de gente que compra ese tipo de ropa interior, de que compra ropa de los fotos de los pies y videos de los pies. Pero tú sabes lo que es eso. Los pies, pero ven acá. Pero hay tigres que eso es lo que es. Déjame decirte una cosa. Los pies de una mujer son sensuales porque denota su pureza, si tan cerca tuyo, ¿qué tú haces con una foto? No, yo te digo. Ahora te pregunto a los dos. Sí, Juanete. Y a los que están en el WhatsApp. Que nos contesten por ahí. Que digo, en la interacción esa de YouTube, en los comentarios. Dale. ¿A qué presentadora? Ay, Dios. ¿Tú te gustaría comprarle una ropa interior y cuánto tú estás dispuesto a dar? Dime la verdad ahora mismo. La presentadora de ahora sí, televisión, YouTube, lo que tú quieras. ¿Y cuánto tú das? No está lejos, no. ¿De aquí, de la emisora? ¿O del edificio? Sandra, la que trabaja con nosotros. Coño, sí. Sandra. Líder, a usted se le ha visto varias veces un poco... Lo que pasa es que Sandra me acuerda mucho, me acuerda... Tú sabes que me gusta ese acento. Cuando nosotros entramos... Óigame bien, el líder es de poco subir cosas. Sí, sí. Entramos a Sandra, al mañanero... Y de repente le doy la bienvenida. Entramos a Cueli, a Correa. Y él no le ha dado bienvenida a nada a esos tigres. No. Esta estrella que está en el mañanero, bienvenida a tu familia. Ahora, ¿cuánto tú estás dispuesto a dar entonces? Sandra. Yo no doy mi cuarto así, Boli. Yo pensaba que era yo. Yo no soy Dominican Joel. Yo no soy Dominican Joel. Yo doy mi cuarto. ¿Cuánto tú das? ¿Y a quién? ¿A quién? Tú que estás medio retirado. ¿A quién? Pídele permiso al pastor. No. Yo lo veo, yo voy a la iglesia católica. Al pastor. Aleluya, aleluya. No, que está, dile que haciendo vaina, metiéndole a la vaina. Radio, pero si aparece la fusila. Papá, yo sabe que de esto que vivimos. Sí, que esto es coro, es coro. Este coro. ¿A quién? Bueno, Anelfa Núñez. Ay, Anelfa. ¡Ey! Sí, está bien. Sí. Y la vi con nosotros compartiendo allá en Miami. En Miami. Pero ¿y por qué no se lo dijiste allá? Yo le dije, Luisito, yo estaba mala. Oye, bien, yo te voy a decir. Ok, Bolívar Valera, diputado al Congreso Nacional. Ay, no le haga eso, líder. Mira, no le haga eso. ¿Esa es la que le gusta? Luisito, ay. Es más, yo le doy $1000 para desabrocharle. Para desabrocharle. $1000 le doy. Se desesperó el hombre. Estaba en cero, ¿no? No, porque espérate. Y si entra por ahí, hay $2000. Y si viene ahora son 3. Bien, muchachos. ¿Dónde tú estabas antes de llegar aquí? Pues yo te veo como, tú estás como alterado. No, estaba durmiendo. Ajá. Descansando. Pero te soñaste con ella. Seguro. Claro. ¿Con quién tú estás? ¿Con quién? Oye. Vamos, a ti. Es algo que tiene años guardado. Es algo que yo me atrevería a invertir, qué sé yo. Yo doy $1000. $1000. Sí, te luce. Un amor frustrado mío de toda la vida. Cheddy García. Cheddy García. A la mamá. Para que me respeten. Oye, ¿qué pasa? Sucede eso con Cheddy. Yo... ¿Qué pasó? Coño, pero enfócame aquí. Ey, Cheddy, yo tenía un crush con Cheddy, brother. ¿Hace cuántos años? No, toda la vida, desde que yo estaba más Roberto ahí. Entonces me enteré, me dijeron que parece que Sergio Vargas la está arreglando. ¿Cómo está arreglando qué, muchacho? Mira, ¿qué le está arreglando? Es verdad. Que lo tuyo era por lo de Sergio. No, me están diciendo que Sergio, que ella tiene que llave de la villa y de todo. Vida real. Entra. Espérate. Que sí, Sergio Valga. Espérate. Parece que tú no has entendido la pregunta. La pregunta es la siguiente. Bolívar Valera, ¿a qué mujer del medio? A Cheddy, hermano. ¿Te gustaría quitarle unos pantos? A Cheddy, te estoy diciendo. ¿Tú no has visto a Cheddy? ¡Ey! Mira, mamá piedra. Mira la mamá. Dale, deja esa foto ahí. ¡Ay! Deja esa foto ahí. Mira la mamá. Ese es Cheddy. Oye, ¿tú sabes cómo se llama esa foto? Igualita. Mira la mamá. Ponme la foto nueva, que le voy a preguntar una cosa a Luisín. Pónmela ahí, esa. Luisín, ¿tú sabes cómo se llama esa foto? ¿Cómo? Yo lo tengo y no te lo doy. Yo lo tengo. Mira la mamá ahí del humor, pero te estoy diciendo. Oli, te voy a dar la última oportunidad. Esta es la última oportunidad que te voy a dar. Recapacita. Boli, ¿cuál es la mujer de los medios de comunicación? Señores, tenemos que poner un chin serio. Tú te estás buscando un problema. ¿Pero cuál problema yo estoy buscando? Tú te estás buscando un maldito problema. Ay. ¿Cuál es la mujer de los medios de comunicación que a ti te gustaría bajarle los panes? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué con Cheddy? Cheddy está soldado hace rato. Cheddy está segura contra incendio, Luis. ¿Estás buscando cuarto o qué? No, yo estoy buscando una que me dé, una que no me pida. Yo... ¿En eso que está? Repite eso. Es por economía. Ya lo dijiste, Ahora entendemos. No, una que me dé, una que no me pida. Cheddy está ready. Yo me voy con Cheddy. No, Cheddy te entera. Y le va... mira, le bajo su... ¿Cómo? Le bajo su ropa interior. ¡Guau! Cheddy te entera, Luis. Ey, la mamá de la mamá. Esa ropa interior no baja. Eso está agarrado con una masa de lado y lado. No. Eso no, no baja. Tú no has visto Cheddy está ready. No, sí, pero no es que está ready, no. Es que tiene dos. Busca otra que ya puso en Semana Santa. Busca otra que está de frente. Tiene dos pedazos de lado y lado. Y cuando tú le haces así. Sí, te está buscando una vaina. No me estoy buscando ninguna. Busca una foto que ya publicó en Semana Santa de frente. Para que Luisín vea el frente del estadio. Busca una. Luisín, Cheddy está ready. Señores, yo que confío en este muchacho. Se te ha descarrilado, ¿verdad? No, porque yo... la política me tiene así, No estoy pensando bien. Tú tienes que admitir. Que tú no estás bien. He tenido días mejores. No, lo primero es que cuando uno admite, tú dices, yo tuve un día muy malo. Cuando tú llegas a tu casa. Cuando la primera mujer que te llega a la mente, Cheddy, es que tú estás... pero tú te vas a poner igual. Pero no. Tú no tienes 25 años. Ahora, una pregunta. Tú no tienes 25 años. ¿Cuántos años tiene Cheddy? Se ve bien. No, pero no es que se ve bien. En Google eso se sabe. ¿Cuántos años tiene Cheddy? Vamos a buscarlo ahora mismo. Cheddy tiene que tener 53 años. No, imposible. ¿Y cuánto tú tienes? Más. Espérate, Cheddy. No, 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 edad de Cheddy García. No, pero no es por la edad, ya se ve. No, muy... no, Cheddy tiene que tener como 53 años. Edad de Cheddy García. Cheddy García. 54. ¿Tú ves? Actriz, sí, locutora, 54. ¿Y es malo? El que le baja los panties a una mujer de 54 años, que mete los presos. El que le baja los panties a una mujer de 54 años. Si tú vas a estar con una mujer de 54 años, tú le dices, señora, quítese los panties usted. Quítese los panties usted. Y dile usted que te lleva 15 años. Sí, que está buscando una vaina. Estoy en el podcast, estoy en el podcast. Los tigres, los tigres. La política que va ahora, espérate. Estoy en el podcast, muchachos, con Luisín. Ven para acá. Dime. Dime, Leo. ¿Y quién es ese? Dime, Leo. Aquí hay dinero invertido ya, hay que terminar. Mira, 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 mira cómo estoy. Luisín, tú sabes. Dime. Hay muchas cosas en juego, Luisín, hay que terminar bien. ¿Qué vamos a terminar bien? Vamos a terminar bien. Ven para acá, ven para acá. Aquí vamos a terminar bien. Vamos a terminar bien. ¿Tú sabes la ventaja que tiene Cheddy? ¿Tú sabes la ventaja que tiene Cheddy? No, ustedes están, perdón, Raimundo. Sí, ustedes están rompiendo reglas de la naturaleza. A una mujer de 53 años usted le dice, señora, quítese los panties. A una mujer de 25 usted se lo quita porque es un orgullo usted bajárselo. Bajándole unos panties a una mujer de 53 años usted puede lesionarla. No. Puede lesionarla. Ey, ey, se ve bien, Cheddy. Ahora tiene una ventaja de ser. Ponme ahí en el canal de YouTube encuesta. ¿Se ve bien, Cheddy, sí o no? Sí. No, no. La ropa interior de Cheddy. Mira, esa tiene 54 años, dice. ¿Cuál, cuál? Ella dice que tiene 54 años. ¿Y quién es esa? Mira, muchacha, por favor. Cuidado, dice, cuidadito. Busca la foto, yo te dije. Ella tiene 54. Cheddy paralizó las redes sociales en Semana Santa con una foto en bikini de frente, Luisín. Que si tú la subes. ¿A quién? Ok, vámonos ahí. ¿A quién le quitaría la ropa interior? ¿Cheddy García o Sandra Palmett? Tírame esa encuesta ahí. O Sandra Palmett. Y pónmela a las dos ahí. Mira a ver si te la puedes poner en un cuadro así. Abusador. Oye, y hay gente que le gustan la madura. Yo soy team madura, hermano. Tú lo que estás buscando es economía, ¿eh? Madura es 37 años. No, Luisín, no. Una mujer madura de 37 años. ¿Tú sabes la ventaja de las mujeres de más de 50? Que no hay que quitar la panty. Ella se le olvida ponérselo ya. Sandra Palmett o Cheddy García. Yo soy ti. Oye, la rompe Cheddy. Cuidado, Cheddy. ¿A qué? ¿A trompar? Sí. No. A trompar, sí, pero una mujer muy delicada. Tú estás subestimando una mujer bella como Cheddy, que está buena. Mira, una mujer que está soldado, que no anda buscando problemas, que tiene lo de ella. ¿Qué es lo que es soldado? Y que está buena. Que está soldado, tú dices. Los huesos soldados. Soldado es que está vendida, que es una mujer que tiene de todo. Tú lo sabes, no te hagas. Ojalá tú con Cheddy. Vamos a preguntarle a la gente. Ojalá tú con Cheddy. Dame, entrarán llamadas. Entran llamadas. Yo no quiero viejo en mi camino. Entran llamadas, yo creo. Ojalá yo con Sandra Palmett. No hablame de que de Cheddy. ¿Será para que tú te el mentor de noche? Yo voy a estar poniendo, a estar comprando pastillas. Yo no puedo permitir que tú te busques una mujer como esa muchacha, porque tú lo que vas es a pasar vergüenza. No. Para que te unte el Vivaporú de noche, ¿será? Yo no paso vergüenza. Líder, entonces usted se atreve a decir aquí que usted está en óptimas condiciones. Ajá. Diga la verdad, mire la cámara. No, yo tengo mi fallo. Tú ves, después que me pasan de 60, después que me pasan de 60 kilómetros por hora, el guía comienza a temblar, pero es por un problemita de la goma izquierda. Cuando sube a 70, ahí se estabiliza, pero comienza el mofle a sonar. O sea, yo tengo mi problemita. ¿Tú ves? Luisín tiene problemas en la bola esférica. En la bola esférica, las dos bolas esféricas. Entonces tú crees que entonces tú con ese problemita cubre en un estadio como Sandra. No, porque yo hago mi trabajo, espérate. No. ¿A qué hora más o menos? No, espérate. Que lo tuyo tiene que ser antes de tu orina por la mañana. Mira para allá. Señores, pero no abusen tampoco. Oye, soy team maduras, team madura. Team madura. Vamos a ver, señores. O team problema. Yo soy team respeto. Team problema. Hay que respetar a Cheddy. Sandra está llena de problemas, señores. Señores, eso va a pasar. ¿Tan joven? Ah, pero ven acá. ¿Tan joven? Búscame la foto de Cheddy. Yo no resuelvo los problemas. Si son económicos, eso no es nada. No, perdón. Yo necesito que ustedes me den un minuto. La cosa hay que hacerla en igualdad de condiciones. Ponme una foto de Cheddy de frente. ¿Pero y qué es lo que tú quieres verle de frente? Que tú tienes una hora con eso. Pero que así es igual. Cheddy no me enseñando el bumper. Pónmela como esta chica. Por favor. No parece. Que para ahí parejo el pleito, Luisín. Ahora, para pelear en los 54 años, Cheddy está bien. No, pero ven acá, claro. Oh. Pero tiene que pelear en los 54 años. Donde tiene una serie de limitaciones. A 63, que a 37. ¿Qué habilidad tiene? Ey, Sandra Palmett, 63-37. No, pero eso es un irrespetuoso. Perdón, no cojan los números de Abinader, ¿eh? Esos son los de Abinader que tienen 63. No cojan los números de Abinader para la... Pero venga, que ahí dónde está el equipo de la mamá. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Acá, los Team Cheddy. Los Team llegó mamá. Yo soy Team Cheddy. Pero nada más me ponen esa. Déjame mandarle yo una que tengo de ellos. Ponme la foto anterior. Ponme la anterior. Mira, ey. Está bonita, pero oye, lo que yo te digo de bajarlo es los dos huesos que vi ahí de lado y lado. Eso da mucha brega. Todas las mujeres tienen dos huesos. Eso da muchacho. A Sandra nada más hay que hacerle así, mira, y jalarle una venita que tiene. Sí, mira cómo se ríe. No queda nadie en la imaginación. Y a Cheddy también. No, muchacho, para bajar esos pan. Míralo ahí. Ay, papá. Esa no es Cheddy. Cheddy. Mira, Cheddy con 53. No, ningún año. ¿En qué año es? Semana Santa, hermano. Semana Santa ahora. No. Ese es Chelsea. No. Ahora me van a echar Chelsea ahora. No, me van a echar la hija ahora. Ahora te vas a poner como Omar Fernández. Y que no ese es Chelsea, ¿verdad? No. Ese es Chelsea. Cheddy García en Semana Santa 2024. No, eso no es hombre, pero bueno. Pónmela de nuevo. Incrédulo. ¿Cómo va la encuesta? ¿Cómo va? No me hagan cambiar de opinión. En ese peso que tú tienes que pelear para no pasar vergüenza. No, estate quieto. ¿Cómo va la encuesta? Vamos, necesito Cheddy por lo menos empate. Dale. Ponme los resultados. ¿Cuánto? 200 votos, 6139. Coño. Sí, así ganó Danilo. Déjamela ahí un ratico, déjamelo ahí para pero que suba. Esa no es Cheddy, señor. Miren la cara. Miren la cara, ese Cheddy. ¿Quién te está llamando? Los tigres. Oye, mira lo que me dice este que invita a Sandra, viene bandido. Oye, lo que me pone. Lo que me pone un tigre, unos tigres aquí, de que yo son Team Cheddy. Dice que Cheddy está comprando un antiinflamatorio y un analgésico ahora en la farmacia. Mira para allá, mira lo fácil, mira. Nada más hay que jalar ese lacito. Señores, no, eso es producción. Espérate, Sandra no está de nada, señores. Esa no es Cheddy, esa me están engañando. Esa es, pero mira la cara y el cuerpo. Cheddy está así, Luis. Oiga bien. Si ese Cheddy me van a hacer cambiar de opinión. No, pero comienza ya. Oye, confía en mí que yo veo a Sandra todos los días. Sandra no está de nada, hermano. Eso es Photoshop. No son iguales. Oye, pero tú eres abusador, bol. No son iguales, ¿no? Tú eres abusador. No son iguales. Que no está de nada. No, hombre, no. Eso ahí es Photoshop. Photoshop. Yo sí sé lo que anda el Photoshop. Si tú te pones mal los Cheddy, sabes qué hacerte. ¿Por dónde hacerte y con quién hacerte? Pues para vivir con ella. Pero tú tienes una condición de que una mujer como Cheddy te sabe resolver todos los problemas. Pero dice aquí $10, Dios. Luisín, hasta los gallos lo pesan. El que se mete con una mujer de más de 50 tiene que saber el orden de la pastilla, porque si no lleva el orden, son 2 días de reposo. Es verdad. No. Mándala sin foto. No. Déjame, no venga a dañar la vaina. No deja la foto de esas dos. No me maltraten a Cheddy. No venga tú a dañar la vaina. Cheddy. Luisín. No, vamos a buscar a quién echarle a Cheddy. Porque mira, pero ve acá. No, esa no. Hermano, mira la mamá. Coño, espérate. Mira la mamá. No, pero coño, espérate. ¿Qué pasó? Espérate. Hermano, mira la mamá. Espérate. Está rica. ¿Qué es lo que ella le pasa? Porque ahí está con ropa de trabajo y en el otro está de trabajo. Pónmelo otra vez. Pues mira ahí. ¿Qué le pasa? Sandra con ropa de aquí para que tú veas. Mira ahí, hermano, elegante. ¿Qué le está pasando? Mira esa sonrisa. Luisín, ¿te entera? Señores, esto es una locura. Que no te entera. Mira para allá. Pero si no, no pongas Cheddy. Eso es real. Ahí es. Habla ahí ahora. Ahí es. Si te pone malo, Cheddy, ¿sabes qué hacerte? Esa no es Cheddy. Busquen a Cheddy. Esa no es Cheddy. Si se te queda el carro. Cheddy es esa que salió primero. Esa que salió primero. Si se te queda el carro, Cheddy sabe poner John Piatti. Ese Cheddy, ese Cheddy. Bueno, pues yo, hermano, pero es que hay hombres que les gustan la madura. Yo soy team madura, hermano. No, a ti te gusta la madura si no hay una de 20 y pico. Que no tiene problema, Cheddy, que no te va a dar problema. Pero vamos a gastar estos cuartos que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Gastar lo que tengo. ¿Qué voy a hacer yo ya? Pero Cheddy tiene para gastar también. ¿Tiene? ¿Cuarto? Sí. Sí, está hablando de Ready. Tú estás hablando de Cheddy García, la mamá está ready. Ha hecho más películas que Robert. Oye, tiene más de 10 apartamentos. Sí. Aquí en Lo Claro. No digas que para allá, vaina. Mira, Además, ya sabe... Fue una promoción que Cheddy le pagó a ustedes. Además, Cheddy sabe lo que un hombre como tú debe comer y a qué hora debe comerlo. ¿Y qué fue una promo? Es una promoción. No, sí, que la cosa buena es que... Cuidado de una película que viene, ¿verdad? Ah, porque eso es. Es que viene una película. Coño, pero tú no tenías que decir. Es Sandra Palmett con Cheddy en una película. No, es un experimento social. Como hace Robertico. Exacto, exacto. Un experimento social. Luis, mira. Esto es serio lo que te voy a decir. Lo último que hemos hablado del tema. Cheddy es una mujer que sabe... Mira para acá. ¿Sabe cómo tratar a un hombre? Eso, ella no tiene esa cintura, vale. Luisín. Esa no tiene ella esa tiene cintura. Esa cintura. No, esa no. Esa no. Ay, no, señores. Por la que... No, ay, no. Ay, 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 ay. ¿Y ahora? Llegó mamá. Mira, mamá. ¿Y ahora? Mira, ay. Espérate, déjala, déjala. Déjala verla. Mira. Ah. ¿Y ahora? ¿Y qué hoyo que yo le veo ahí? No, esa es la parte oscura, la parte oscura. ¿Qué hoyo que tienes detrás del baño? Ahora, mira el ombligo, mira ese ombliguito. Mira ahí. Un ombligo de una mujer de 53 años bien cuidado, en buenas condiciones de poco uso. Pero esa no es Cheddy. ¡Ay, ay, ay! Luisín, ríndete mira ya. Ahí. Ríndete, Luisín. ¿Son ellas mismas las dos? Luisín, ríndete. ¿Qué dice? Míralo ahí. Críticas a Cheddy García por exceso... No, es envidia. Claro, coño. Ah, no, pero eso es envidia. Claro. Eso es envidia que hay. Eso es envidia de la mala. Ahí no hay una gota. Esa niña no tiene más fotos, no mesa. No, con esa, con esa ellos quieren abusar. Cuando pongan fotos de ella aquí con el jury, con los abrigos de ella aquí. Claro, de baratar, sin dormir, como viene a veces. Ah, bueno, usted que sabe que la ve. No, ella no tiene esa cintura, yo la tengo aquí al lado. Pues tú no la miras, tú tienes de costumbre no mirar a tus compañeras. No, eso no. Eso sí es una promo, tú defendiendo al boli. Eso sí es una promo. Bueno. Esto es bueno. Votando al golpe. ¿Qué te debo? Mira, déjame decirte ya para entrar con un tema interesante. Tú sabes que yo estaba estudiando en American Academy of Pediatrics. Me puse a estudiar lo que es la crianza de los hijos de padre divorciado. La crianza de los hijos de padre divorciado. Señores, como yo no soy psicólogo profesional, yo lo que hago es que busco a los profesionales del área para tratar de aplatanar a nuestro país. Y yo me fui a The American Academy of Pediatrics. ¿Tú sabes lo que dicen esa gente, Boli? De una pareja de esposo que se divorcia y tienen niños de 9 y 10 años. ¿Qué dice? Lo que vive el niño o la niña de 9 o 10 años con padres divorciados lo convierte en héroes a esos niños. De los interrogatorios que le hace la otra parte cuando ellos van. Por ejemplo, una pareja tiene un niño de 10 años y el niño de 10 años va a la casa de su papá que ya tiene otra mujer. Y otros hijos. Y otros hijos. Pero ¿qué pasa? Ese papá quiere saber en qué está la mamá y agarra al niño y sutilmente comienza a sacar la información. Sutilmente. Porque los niños se convierten en mensajeros. Eso es correcto. Entonces, dice la American Academy of Pediatrics, lo peligroso que se convierte en esas conversaciones porque el niño madura muy temprano. El niño tiene que comenzar a esconder cosas. El niño tiene que comenzar a responder preguntas por mitad. Por ejemplo, el niño vive con su madre y lo manda donde el padre. Le toca una vez a la semana y lo manda el sábado para allá. Cuando el niño vuelve, la mamá le dice, ¿y cómo te fue? El niño que sabe... le dice, bien, no da detalle. Porque el papá ya le dice, sé cuidadoso, que si o qué, para que tú disfrutes aquí. ¿Y quiénes estaban? Dice él, no, papi y yo. ¿Y más nadie? Sí, había una señora. Y da una vuelta para volver a preguntar. Estamos hablando de que usted, sin darse cuenta, somete a su hijo a un interrogatorio para saber cuál es la situación en el otro hogar. Y la esposa del papá también manda mensajes con él. Claro. Le deja cosas en la mente para que el niño le diga ya. Y aquí tú tienes de esto. Y aquí tú disfrutas de esto. Valora esto. Otra cosa que trata la American Academy es el exceso de apoyo al hijo que no vive contigo. del hombre. Sí. Lo daña al niño. Porque él quiere cubrir con dinero y con regalos su ausencia. Entonces el niño vive con su mamá, que vive con limitaciones. El papá paga la mensualidad, pero se excede comprándole cosas. Se excede comprándole cosas porque la mamá no resiste ese nivel de vida. Entonces el niño le compra uno Jordan, le compra otro Jordan, le compra todo lo que el niño quiera. Porque el hombre lo que quiere es que el niño se sienta bien y no te está dando cuenta, no te está dando cuenta, dicen los facultativos, que tú no te estás dando cuenta que estás dañando a ese niño porque no lo premias cuando él, ya el niño no anhela una buena nota para que tú le regales uno Jordan. Tú por sentirte en falta de no estar en la casa, le haces regalos superiores a lo del estándar de vida de él. No, y ahora tocaste una parte importante que la anoté aquí, y es en una casa donde se educa con valores y se premia lo bien, donde se premia lo bueno, donde se premian los valores y donde se premia lo que tú haces bien, el que estudia, el que no usa la tableta, el que se cepilla, el que come, el que se acuesta, el que se levanta temprano y se pone el uniforme. En una casa donde se educa así, que tú lo sabes, es donde se premia eso. Y si a ti te dan un premio sin merecerlo en una casa que no es, tú sabes lo que está pasando con un niño que le dan ese tipo de cosas sin merecerla, y muchas veces para que vea que se tiene, no que se logra la cosa. Y así es, muchacho. Así es. Lo interesante sería que los padres no utilicen a los niños de mensajeros, porque tal como dice Luisín y dice el estudio, los niños sufren mucho. Claro. Los niños sufren mucho. Ese tema de cuéntame qué está haciendo, dime dónde tú estás, y tu mamá qué está haciendo. Y se hizo viral, no sé si lo viste, Luisín. No sé si viste lo del William Levy. Sí. Ay, sí. ¿Tú viste ese video? No. Por favor, mira a ver si lo tenemos ahí, para poner un pedacito. La señora llega con la hija. Sí. Dice que la niña busque ropa en la casa. Ellos están dejados, eso están dejados. Exactamente. Es su ex. Ay, ay, pero él lleva a la niña para que busque ropa. Sí. Y la muchachita dice que ve una mujer adentro de la casa. ¿Que vio una mujer? La mamá llama a la policía. Ay, María Santísima. Y comienza, y entonces tú sabes que allá los tigres en Miami tienen su body cam. Y está grabando, y está todo grabado. Grabado. Cuando van y le dice a la señora, pero dígame, no, que mi hija vio una mujer ahí adentro. Pero, ese que usted tiene, no, que él es mi ex, mira ahí. Sí. Vamos a ver si podemos poner un chin. Ponlo a ver. Necesita entrar, o sea, para que tú necesitas saber si ahí hay una mujer. Si usted se divorció en esa casa. Sí, esa casa, exactamente. La casa le tocó a él. Exactamente. Pero aunque esté en litis, Luchín, él tiene derecho de estar allá adentro. Pero ahí la niña está diciendo, no, porque yo vi los pies de la mujer. Ay, mi madre. Otro policía entra a la casa, pero no pueden mostrar porque, ¿verdad? Claro. Propiedad privada. Y dice, William Levy me enseñó la casa y yo no vi ninguna mujer. Ah, no, eso fue que se fue por otro lado. Ah, no, pero así sí, no. ¿Cuánto? Así no. Pero el problema es que está usando a la niña. Está usando a la niña, lo que estamos hablando. Y la niña está diciendo que su papá tiene otra mujer ahí adentro. Que eso es el daño que le hace irreparable. Que si están dejados, está bien que tenga otra mujer. Pero claro que eso no importa. Y entonces esta gente de la academia, de American Academy of Pediatrics, dan algunas recomendaciones de cómo es que tiene que manejarse esa situación. Por ejemplo, hay una guerra de autoridad entre el papá y la mamá. ¿Qué deporte va a practicar el niño? Sí. El papá dice uno, la mamá dice otro. Y comienza esa guerra. Señores, créenle un ambiente sano en los dos sitios. Eso es lo que manda la academia, que tienen que manejar y dejar ese odio y dejar ese resentimiento para que el niño encuentre un escenario bueno. Sí. Lo que nosotros estamos hablando se da a diario en los divorcios. A diario en los divorcios. Uno de los dos, o a veces los dos, utiliza el niño para sacar información. ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes? No lo someta al niño a interrogatorio. No. Porque eso ya es un interrogatorio. Tú estás abusando casi judicialmente de un muchacho de 9 o 10 años que tú lo quieres indisponer con su papá para que él te diga cosas. A lo mejor se pierde el muchacho, un buen atleta, un buen psicólogo, se han perdido. Un buen artista, porque no lo dejan desarrollar. Se han perdido. Además, cada niño en su capacidad de su edad se le puede permitir preguntas, respuestas y un sinnúmero de cosas que va con su edad. Si usted lo mete a una presión con 10 años un niño para un conversatorio, un problema de una gente como esta de William Levy y su esposa, usted sabe lo que va a pasar con ese muchacho. Después dice que hay que llevar a los psicólogos porque el papá lo maltrató. No, son ustedes mismos los que le están haciendo daño al muchacho, por estar, sobre todo esto, por estar buscando view y pantalla, claro, y, y vaina de noticias. Sí, 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 sí. Es una situación bien delicada y nosotros queremos que usted que está divorciado, está divorciada, tiene un niño de 9, 10 años que lo captan todo, vaya donde un profesional. La gente no quiere ir donde los profesionales, señora. Hay gente que tiene 20 años estudiando para orientarte. Tú a veces crees que lo sabes todo. Ve donde un profesional para que te diga cómo maneje eso. Sí, porque mi mamá me dijo... A veces hay uno de los dos, padres, que todavía sigue enamorado del otro. A veces la mujer está enamorada del hombre y a veces el hombre todavía ama a esa mujer. Y quiere preguntarle al niño, cuando el niño vaya, allá van amiguitos tuyos para meter, para ver, ajá, si, para llegar a ver si hay hombre. ¿Cuántas tías te han presentado? ¿Cuántas tías? Sí. Y tú tienes... ¿Tú tienes regalado algo? Sí, te han regalado algo. ¿Quiénes andaban cuando fueron a comer pizza? Y la pizza se la comieron entera. Es para llegar a ver si... Los amiguitos tuyos, amiguitas, ¿van con los papás o con las mamás? Exacto. Pues si es la mujer que vive ahí y el hombre quiere saber, él va con el niño, el primito, el amiguito tuyo, ¿va con su papá o con su mamá? Ahora, oiga bien, mujer. Oiga bien, mujer. Y oiga bien, hombre. Cuando usted tiene un hijo de 9 años, 10 años, digo esa edad porque... Ya de 5 y 6 todavía los muchachos no asimilan bien. De 9 o 10 años, no le cambie el novio a cada rato. No le cambie el novio a cada rato. No abuse. Entonces, mejor no salga nunca con él, con tu compañero, hasta que esté estabilizado para que el niño no se vaya haciendo ilusiones con una... Para que no pregunte. Y el tío Martín... Sí. No, ya no está Martín, entiéndete con José, que es con el que yo ando ahora. Y cuando ya el niño le está cogiendo cariño a ese, le dice al otro, pero el otro tío me brindaba pizza, tú no regalas nada. Exactamente. Porque ya el niño va creando una habilidad de adulto. Igual en el caso del hombre, que anda con 9 mujeres y va y busca al niño, no amigo. No le presente mujeres. No le presente mujeres al niño, salga con su hijo solo. Cuando usted le vaya a presentar a una mujer... Es una mujer que te está acompañando ya, que tiene cierto peso. Exacto, y que es una relación estable. Y que es una relación estable para que no le dé más inestabilidad sobre la inestabilidad. Claro. Entonces le presenta a una mujer a cada rato. Y el niño que ya tiene habilidad de 10, 11 años le dice a la abuela un día que se cuenta con la abuela, la mamá y su papá. Abuela, ¿cuántos hijos que tú tienes? Porque papá me ha presentado como 8 tías que yo tengo. Sí. ¿Y esa tía de dónde nace? Ahora, otra cosa, Luisín. Los padres o tíos que están apoyando a ese tipo de juecería, no se lleven ni le den consejos de cosas que pasaron en el 70 y en el 80 cuando usted se divorció. No. Vaya donde psicólogo, gente preparada para eso, para este tipo de cosas. Claro, profesionales. De esta época. Claro. No, yo me divorcié en el 70 y yo lo que hice fue tal cosa. Eso mismo. No. Los tiempos cambiaron. No, los tiempos cambiaron, claro. Y los profesionales también. Déjame recordarle a la gente, Air Max, el aire inverter. Atención, nadie que se acueste sin aire puede producir dinero. Compre su aire Air Max, los aires de mejor eficiencia y al mejor precio. Tienen 2 años de garantía, distribuye Conformatics. Síguelos en Instagram, @AirMaxRD. Bueno, vamos a hablar ahora de New City Inmobiliaria. Señores, todo el mundo que consigue un par de pesos, todo el mundo para poder tener una estabilidad y una tranquilidad, siempre va al negocio de la inmobiliaria. Y New City Inmobiliaria... ¿Quiere usted comprar o vender su propiedad de forma segura? En Santo Domingo, Punta Cana, Valladolid, Las Terrenas y Jarabacoa, New City Inmobiliaria RD es tu mejor opción. Atención, ahí está en pantalla en las redes sociales. Vaya, acceda para que un agente le visite, se ponga en conversación con usted y le pueda hacer una buena inversión. Porque la inmobiliaria sigue siendo una de las mejores inversiones. New City Inmobiliaria. Nana Moto. Ay. Señores, vayan a ver el Super Coupe Monster 110cc. La solución de transporte sin complicaciones para colmadero, minimarket, farmacia, todo el que hace delivery. Este motor tiene 5 años de garantía. Llévatelo con 15,000 pesos y el resto a 7 meses sin intereses. Síguenos como Nana Moto RD. Incluye GPS, placa, matrícula y seguro. Pero señor, ¿qué es esto? 15,000 pesos, señores, que cualquiera te lo facilita para que tú trabajes, para que te busques tu cuarto. Como debe ser, déjame felicitar y saludar a mi amigo Wellington Montero, 34 Electric, ay papá, todas las inversionistas, todos aquellos constructores inmobiliarios que quieran tener la mejor empresa en eléctricos, 34 Electric Industrial, calle Paraguay 209, en el ensanche La Fe, estamos como arroba 34 Eléctrico Industrial. Pendiente, Star Sport, te tiene 60,000 pesos en los próximos días. ¿Cómo? Te pendiente, Star Sport con la MLB. Si vas a lanzarte, ¿sabes lo que lanzaste? Ponete en una fila ahí, mira. Atlanta, Locu, Lomé. Hazlo en Star Sport. Si te vas a lanzar, lánzate con nosotros. Star Sport te tiene premios, ya lo sabes. Mira, Luisín, antes de nuestro invitado, te preguntan por aquí tu opinión sobre la situación de Rafael Paz. Rafael Paz encabezaba todas las encuestas de la Fuerza del Pueblo en la circunscripción número 1. Todas las encuestas la encabezaba. O sea que podría ser que la Fuerza del Pueblo sacara solamente a Rafael Paz como diputado. Luego de algo legal con un compañero de partido, un amigo de nosotros, Robert Martínez también, que vino por aquí, el Tribunal Superior Electoral saca a Rafael Paz de la boleta y pone a Martínez, a Robert Martínez. A Robert Martínez. ¿Tu opinión sobre esto? Mi opinión sobre eso es sencillo. Cuando un partido político no tiene posibilidad presidencial, comienzan a disputarse las diputaciones. Si Leonel Fernández tuviera chance, Rafael Paz le hubieran hecho un favor, porque Leonel Fernández gana la presidencia y a Rafael Paz le dan un cargo grande, un ministerio. Pero como Leonel Fernández en este momento no tiene posibilidad electoral, se están peleando las diputaciones. ¿Qué pasa? Oigan mi opinión. Rafael Paz es del grupo de Leonel y Martínez es el grupo de Omar. ¿Y como un grupo, hermano? ¿Cómo que como un grupo? ¿Y papá e hijo van a tener grupo? No, no, no. Omar tiene su proyecto propio y lo ha dicho 60 veces. Omar tiene su propio proyecto. ¿Cuántas vallas tú has visto de Omar que ha puesto Omar con su papá, Leonel Fernández? Enséñame una. Enséñame una valla en el distrito de Omar con su papá, que es candidato presidencial. Y yo te enseño 200 vallas de todos los diputados con Luis Abinader. Y con el senador. Yo tengo más fotos con el senador que con el hijo mío. ¿Por qué Leonel Fernández no hace con Omar lo que hizo Luis Abinader con Guillermo Moreno? ¿Por qué? Saliendo de un sitio, así mismo. Porque ellos cada uno tiene su proyecto. Y no voy a entrar en más detalles, porque esos son asuntos muy delicados, pero que Omar está pensando en Omar. Omar está pensando en Omar. Eso es lo que sucede. De un triunfo de Omar como senador, es el posible o próximo candidato a la presidencia. Sí, claro. Claro que sí. No, y Omar que tiene un buen perfil, que es un muchacho que está bien formado, preparado. Va forzado. ¿Por qué va forzado? Porque va contra un partido establecido, contra un partido que tiene una dirigencia muy sólida. Y aunque Guillermo Moreno, ustedes lo pueden menospreciar, Guillermo Moreno tiene un partido político donde su principal estructura es en la capital. ¿Cuántos votos sacó el diputado de Guillermo Moreno en aquella ocasión? ¿Tú no te acuerdas? 15, más de 15,000 votos sacó. Yeah. Más de 15,000 votos sacó. Un escándalo. ¿Qué apellido es? José Horacio. Horacio. Pero es de... No es de Guillermo. ¿Era de Guillermo? Él fue por Alianza. Sí, él fue por Alianza País primero. Y después fue por la Alianza País, después se fue. Sacó 15,000 votos con una estructura en la capital. ¿Y esos votos fueron del partido de Guillermo Moreno? Fue el más votado, sorpresivamente. Por encima de Omar, que ganó. ¿Tú estás oyendo lo que te estoy hablando? Sí. Bueno, Luis, dime, Ray. Bueno, recordad como siempre, señores, la energía del Grupo Cometa. Viva usted confiado con la energía del Grupo Cometa. Siempre con muchas cosas. Ahora estamos también teniendo unas sucursales en estaciones de combustible para usted poder tener esa reparación, ese tipo de servicios expresos. Cometa, viva confiado con el Grupo Cometa. Mira, quiero darle la bienvenida a un amigo, también oyente, pana, de sentarnos a conversar, pero viene en un rol de ejecutivo, viene a hablarnos sobre los vehículos Changán. Los vehículos Changán. Yogananda Pérez, gerente comercial de Changán Auto. Ahí sí. En mi casa hay dos. Hermano, buenas noches. Señor, buenas noches. Primero agradecerles por tenerme aquí. Y segundo, agradecerles por promover la unidad familiar. Yo venía escuchando detrás de cámara el programa y hacen falta programas así como este que promuevan los valores, que promuevan esa unidad que tanto necesita la sociedad dominicana. Gracias, hermano mío. Hermano, háblame un poquito de la marca Changán. ¿Qué tiempo tiene? Mira, háblame un poquito. Yo en mi calidad de ejecutivo de Changán, como tú mencionas, vengo aquí a hablarles un poco de los vehículos que han venido rompiendo esquemas en República Dominicana. Ya tenemos 7 años en el país, con más de 8.000 unidades en todo el territorio nacional. La marca en sí tiene 162 años. Changán es una marca que tiene 162 años en China. ¿Cómo? Pertenece a una de las 4 más grandes de China. China es un mercado que no necesita vender vehículos al exterior, porque tiene un mercado sumamente grande, más de 15 millones de vehículos al año venden ellos solamente en su mercado. Pero han decidido expandirse. Entonces, básicamente, China tiene más de 120 marcas de vehículos, donde la lideran 4 y Changán es una de esas, Changán Automobile. Entonces, básicamente, estamos aquí en representación de Bella Castel Investment, que es la empresa que lo distribuye en República Dominicana. Mira, ¿y cuáles vehículos a disposición del mercado dominicano existen? ¿Cuáles categorías? Háblame un poquito de los vehículos. Tú sabes que ahora mismo la gente ya no juega cepillo, como jugaban los muchachos antes, sino que ahora juegan Changán. ¿Ah, sí? Porque en la calle tuve muchas Changán. En promedio, por cada 10 vehículos, tuve 2 o 3 Changán. Sin embargo, tenemos varios modelos. Nos caracterizamos principalmente por las jipetas, que son las famosas SUV, ¿no? Tenemos la CS35, que es un vehículo compacto, ideal para mi primer vehículo, para ese hijo que va para la universidad. Sí. Esa mujer, mira, ahí tenemos las imágenes. Ey, muy chulo. Sí, ese vehículo va desde $26,000, $26,900. Ah, bueno. Un vehículo con techo panorámico, pantalla táctil, en diversos colores, aro 18. ¿A qué público va dirigido eso? Eso va dirigido a esas personas que quieren comprar su primer vehículo. O sea, que es un país básicamente de jipeta, de chaval. La gente dice que esos vehículos chinos un día se van a pagar toditos juntos. Sí, la gente tiene como... Sí. Mira, la gente no puede tener miedo. Una marca que tiene 162 años en el mercado no tiene que haberse hecho buena a la mala. Así es. Básicamente tiene que tener expertise. Pasando al segundo modelo, tenemos la CS55, que es la famosa mid-size, este tamaño mediano. La vela. Un vehículo perfecto. Venme diciendo a quién va dirigido para nosotros orientarnos. Mira, no es fácil. La primera iba a orientar a esa persona en mi primer vehículo. El primer vehículo, universidad, salió. Universidad, es el de Sandra, que yo lo voy a comprar. Ah, pues tú vas a seguir. La 55 ya va orientada. Dime cuánto que vale para transferirte. 26.900. Ramfi, transfiere eso. No, hay una oferta con el Banco de Reserva que ya... Ey, el Banco de Reserva es una maravilla, muchachos. Voy para allá ahora. La 55, entonces, este vehículo mid-size, tipo para personas que ya han hecho una evolución, ejecutivo tamaño medio, mando medio, asignación de vehículo, ya tu esposa, que tú le quieras hacer un regalo. Lógico. Ese vehículo a tu esposa, Luisín. Perfecto. No. Estamos hablando de techo, a Sandra. Techo panorámico. ¿Y el Plus qué es? El Plus es el nombre del modelo. Ese vehículo viene en 3 versiones. Wow. ¿Cuáles son? Full, Élite y Touring. La Touring es la más completa. Pipia. A nivel de chulería. Se prende encendido remoto con la llave, techo panorámico, aro 18, pantalla táctil. ¿Tú hablas mandarín? Tú hablas mandarín. Tú supieras que estudié mandarín mucho tiempo. ¿Verdad? Sí. ¿Te está entendiendo con esa gente? Más o menos, vamos ahí. ¿Cuánto anda esa más o menos? Esa vale desde $30,900 a $34,900. Señores, pero tienen unos precios increíbles. Bueno, no. El mercado dominicano ya cambió. Está bien. Antes, cuando tú pensabas importar un vehículo, traerlo con 3 o 4 años corriendo en la calle, en el extranjero, con unos cuantos kilómetros, sin que nadie te represente, tú prefieres comprar un vehículo. Algo muy importante, las piezas, el mantenimiento de los vehículos. ¿Hay temor con eso? Mira, hace tiempo que eso se acabó. Ya nosotros hemos importado, el año pasado importamos 33 contenedores de repuesto solamente, lo que importa una marca tradicional en un año. Y en lo que va de este año, ya hemos importado más de 32 contenedores en estos primeros 4 meses. O sea, no hay problema con eso. Hay un video que lo pueden incluso poner. Vamos, muchachos, pónganme eso ahí. El almacén de repuesto. ¿Son híbridos? ¿Gasolina? No, son todos de combustión, son de no hay híbridos. No, tenemos uno eléctrico. Y a final de año se vienen unos híbridos y unos full eléctricos. Hasta ahora estos son de combustión. ¿Cuál es el que tiene 3 filas de asiento? Ahí voy, la X7. Vamos allá. Van a poner ahora. Mira, 3 filas de asiento, techo panorámico, pantalla táctil por $30,900. ¿Cómo? Mírala ahí, ese soy yo. X7, un vehículo totalmente familiar, dirigido específicamente a la familia o a los que le gustan los vehículos. $30,000 vale ese. $30,900. Wow. Un motor 1.5 litros turbo. Financiado por el Banco de Reserva, es un cachuque. Dime del Banco de Reserva ahí. Entonces pasamos a la división que es Premium, que es la Sport, que es la Unité, que es un vehículo de $38,000, pero no tiene nada que envidiarle un vehículo de 100. Es este. Es el que se parquea solo con la llave. ¿Cómo es? Se parquea solo, te asiste en el parqueo. Él escanea los parqueos disponibles en el lugar y te dice selecciona el que tú quieras. Tú lo seleccionas y te puede desmontar que el vehículo va a parquear. Esa no tiene lo del alcohol. Yo tengo un amigo que compró uno y la vaina lo apió. Apéate, que está borracho, apéate. Esa es la del diablo. Así ando buscando yo una mujer que se cualquier sola. Y la más premium, que es la única, vale $53,900, 12 bocinas Sony, techo panorámico. ¿Cómo es? ¿Cómo es? La única, esa que está ahí. Esa es la división más premium. ¿Esa cuesta 53? 53,900. Esa es alta gama. Esa la está usando ahora José Guillermo Cortina, que es nuestro embajador de marca. Ese vehículo no tiene nada que envidiarle a ningún vehículo alta gama. ¡Wow! Pero qué vehículo más bello. Demasiado espacio, dos filas de asiento sumamente confortables. ¿En qué colores viene? ¿En qué colores viene? Dame el único. Esa viene en negro, en gris atómico y en blanco. Pero tú has dicho algo interesante, porque los dominicanos no sabíamos que esa marca tiene 160 años. Para mí, eso era nuevo. Es correcto, tiene 7 años en el mercado dominicano, pero en el mundo tiene 162. O sea que no es improvisando que andan. No, esa marca empezó haciendo armamentos para el gobierno chino. Ya tú sabes. Después pasaron a hacer vehículos militares y después pasaron a hacer vehículos comerciales. Ya tú sabes. Entonces tenemos otra línea que son los vehículos comerciales. Camioncitos tipo para la pieza ahí. Para las personas que se fajan. Ahí está el video de la pieza, correcto. O sea que no tengan miedo de que yo qué, porque siempre las otras marcas le viven metiendo miedo al que va a comprar un carro de eso. Porque dicen eso, y si se te apaga, y no hay pieza. ¿Tú sabes qué es lo bonito de esos vehículos? Que las jipetas todas tienen 5 años de garantía o 100,000 kilómetros. Eso es claro. ¿Tú sabes lo importante de eso también? Que ya eso pasó, ese tipo de mentalidad. Y cuando yo lo vaya a vender, compre su negocio, su vehículo, disfrútelo, y luego usted sabe lo que va a hacer. Pero hoy día, esa marca, y sobre todo, esa ingeniería que tiene el tipo de vehículo. La marca Changán, allá en China y en el extranjero, en sentido general, tiene asociaciones con Ford, con Peugeot. Los diseños de todos los vehículos son italianos. Tenemos centros de desarrollo en Londres, en Japón, en Estados Unidos, en Australia. ¿Dónde la gente lo puede ver aquí? Los vehículos están todos disponibles en la casa, que es Bella Castle Investment, en la avenida John F. Kennedy, entre Churchill y Lincoln. Pero la oferta que voy a anunciar ahora aplica para todos los dealers autorizados. Vamos a ver, nacional. Pero dime de los comerciales, espérate que me hablaron. Mira, tenemos la Hunter. La Hunter es esta camioneta. A boletrí. Full. Póngala. O sea, la camioneta viene en 3 versiones. La más equipada tiene asiento en leather, asiento eléctrico, vidrio eléctrico, un motor 2.0 turbo de diésel. Y entonces tenemos los camioncitos Star 5, que viene tipo platanera de 1 y 2 cabinas, tipo cajón seco y refrigerado, y tiene el tipo van, que viene para pasajeros o viene para carga. ¿La camioneta cuánto cuesta? La camioneta está ahora mismo en $35,500. La full, la más. Pero la palabra $100,000 no existe para los chinos. No, imposible. Y eso, déjame decirte que son mecánicas. A mediados de año viene la automática en menos de 40 minutos. Pero espérate, doble cabina. Doble cabina. Le voy a hacer un lío a Boletri. Yo voy a ti. Hay que montarlo. Azul Licey, me gusta eso. Mira, y bueno, si se la compra boletín, le regalo el año de mantenimiento. Ahí vamos está. Luisita al lado mío. ¡Ay, boletrín! Lo tuyo está encaminado. Pero oye, ¿cómo va a ser ahora? Dime del Banco Reserva. Oye, ¿cómo es? Con el Banco de todos los dominicanos tenemos una oferta. Vamos, que es la tasa más baja de todos los tiempos. Es un 4.99 fijo por 18 meses. ¡Wow! Tú estás diciendo que tú tienes hasta 72 meses para pagar. Míralo ahí. ¿Con cuánto sale? Se sale con el 15% de inicial. El 15 de 30,000. Estamos hablando que con menos de $5,000. 3 por 5, 4, 4, le voy a hacer un lío a Boletri. Son cuotas de menos de $500. Aplica en todos los dealers autorizados. Y está en una máquina. Es tremendo vehículo. ¿Sabes lo que vamos a hacer, Boli? Llama a Luisín por allá para que vea los modelos. Claro, yo voy para allá. Vamos a hacer eso. Mira, tenemos un taller de servicio en Santiago, en la avenida Marginal, para todo nuestro público que está en el Cibao. Tenemos taller autorizado en toda la región sur. Y próximamente, a finales de año, estamos abriendo otro taller y un showroom en Punta Cana. Este hombre es comunicador, ¿eh? En realidad es comunicador. En algún momento, casi. No, eso no se ha dejado. Iba a estar en el Mañanero ese hombre. Yo tengo fotos en el Mañanero cuando háblame de test driver, ¿no tiene? Mira, ahí es que voy. Tenemos un número de teléfono que es el 809-541-7970. Y en las redes sociales como Changán República Dominicana. Ahí pueden escribirnos, agendar su test drive, que uno de los ejecutivos con mucho placer los atiende. ¿Qué tiempo te lo dejan? ¿Por un mes? ¿El qué? El test drive. ¿Cómo me puedes rentar? Mira, la de las 3 filas de asientos, yo tengo como meta de vida conocer el país con mis hijos. Qué bonito. Quiero hacer con los Valera. Yo tengo hijos y sobrinos. Tengo con los Valera. Mira, esa es la mía. Quiero conocer el país con los Valera. Y yo voy a hacer, y lo voy a documentar en el canal de YouTube del Mañanero. Buen montado. Vamos a conocer nuestro país. Vamos para Santiago. Sí. Los valeritas atrás. Sí. Todo el mundo y vamos a hacer eso. Así que. El Mañanero. ¿Cuánto que es esa? Dime eso. El Mañanero y Changán, vamos arriba. Para calcular eso. $30,950. 30.950. 31.000. Pam, 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 pam. 0.15. Exacto. ¿Con cuánto? Con 4.650. Yo lo hago ahí. De una vez. Y Samuel tiene que fiarme. Yo estoy bien todavía. Ah, pero ven acá. Que todavía tú no, todavía. Te estoy diciendo. Capacidad de endeudamiento. Tú estás sano. Ya yo lo visualicé. Tú te llevas la X7. Sí. Luisín se va a llevar una IK. Y Raimundo se va a llevar una CC55. Me gusta Touring. Que sepa que ¿en yo cuánto cuesta esa, la CC? La CC 34.900. Yo vendo dos fin que mango que tengo allá en la sala. Bueno, hermano mío, hermano, vamos a reiterarle a la gente dónde está el showroom que la gente puede ir a verlo. Es correcto, el showroom está en la avenida John F. Kennedy, kilómetro 6, entre Churchill y Lincoln. Es decir, que básicamente en el centro de la ciudad. La oferta aplica también para todos los dealers autorizados. Y lo mejor de todo es que te recibimos tu carro usado. Usado. Ey. Si tú quieres cambiar tu carro, te lo recibimos. Como inicial. Correcto. Vamos a llevar el carro nosotros. No, espérate. Ese tiene un problema. Ey. Pero está bueno. Siempre está ahí montado. Ese % que bolica incluso son 275.000 pesos. Eso no es nada, hermano. Señores, @Changán, República Dominicana. Ahí está. Yo te bendigo. Salúdame, saludo a Luis Taveras de Arquitectura Radial, que está en sintonía. Y saludo para mi hermano Leo Canela, donde quiera que se encuentre. Ese rubio que tú ves abajo. Ese que tú veías abajo. ¿Qué es L24? Una L bonita. ¿Te gusta esa gorra? Me gusta esa L. Entra ahí, Leo. Ven acá, Leo, ven. Leo es dirigente deportivo. Ah, ese fue que tú hiciste una alianza en estos días. Claro que sí. Ahí está, aplauso para Leo. Leo ahí mismo, aquí, ahí mismo. Dime, Leo. El hombre poderoso aquí, Luisín. ¿Cómo está Luisín en Nueva York? Nosotros que anduvimos juntos caminando. No, en este. Coge ese. Dime, Luisín, hay cariño. Tú puedes aspirar alcalde. Tú puedes aspirar alcalde. ¿Cómo va a ser? Sí. Tú hay cariño. Tú eres un bateón allá. Tú eres más fácil que Luis allá. Ay, cuidado. No es serio. Una chencha. El que firma los decretos no la es. Pero ciertamente, ¿cómo está Nueva York? Tú que vives allá y tú que... ¿Cómo está la comunidad dominicana? La comunidad está bien. En cuanto al electoral, Luis está muy bien. En el camino vengo hablando con la Beba. Tú sabes quién la veo, Luisín. Joana, una dirigente emblemática. Ella me viene explicando que ya todo el mundo se ha sumado al 100. Bueno. Que del sábado, después que estuvimos allá, todo el mundo se ha agrupado, cogieron la línea. Y ya el partido va rumbo al 70 ya también. Bueno, ¿sí? La cosa es en serio, sí. Tú sabes, Luisín, que con Leo y con Eliezer, bueno, hicimos unos recorridos porque ellos me... Bueno, yo lo sabía hace un tiempo, pero con ellos lo verifiqué. El dominicano de allá regularmente influye en la decisión de voto aquí. Sí. Exactamente. Entonces, allá hay una comunidad grande de los mineros y entre Eliezer, Joana y Leo dominan esa zona y hicimos unos paseitos buenos allá. Pues llévame para allá, Dominican Dream. Sí. Dominican Dream. Vamos allá, te vemos, Boli. Nos vemos allá. Un saludo a los muchachos del grupo Los Mineros Unidos por Siempre, donde quiera que se encuentren. Los Mineros por Siempre. Los Mineros Unidos por Siempre, apoyando al Boli. Ya que sepa. Ahí está bien ya. Ya. Nos fuimos 10 puntos.